Cristo, se enamoren de Él, como nos tenemos que enamorar cada uno de nosotros, saber que en Él lo tenemos todo. Vamos a pedir al Señor hoy entonces, despierte todos los carismas, dones, que tiene la renovación carismática. Yo creo que quería que dijera también alguna cosa de lo que hemos recibido, porque eso también te lo debatí. Francisco, no me conocías. Un día me llegó una carta, se la presenté al provincial. Ve allí. Eso te llevé varias veces. Me hizo todos los trámites para ir a Colombia. Estuvimos una semana antes de que llegara el Papa. Fue un fenómeno hermoso. Muchos sacerdotes allí. Y nos han dicho cosas muy interesantes. La mayor parte de las cosas que les ha dicho Juanito y que solemos decir también en la renovación. Allí tuvimos, miren, fueron unos cuantos padres, cinco padres, cinco sacerdotes. Se lo digo, el primero fue el padre Hugo Estrada. Este hombre, ¿de qué nos habló? De lo que les ha hablado Juanito. De la conversión, ayer tocó este tema. Cambio de vida. Si miraba para el sur, mira para el norte en el sentido del bien. Deja el mal. El mal no tiene salida. El mal te aplasta, te destruye a ti, a tu familia y a cuantos anden cerca de ti. Conversión. Aceptarlo a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Él nos dijo, mire, vuelvan al Pentecostés. Haciendo retiros espirituales, haciendo seminarios de vida, nos aconseja lo que el Padre ha estado diciendo hoy. El Padre Hugo Estrada fue el primero. Y concluyó con esto, queridos sacerdotes, lo que también nos ha dicho Juancito. Dígale a Jesús, estando muy en Él, Señor, haz lo que quieras conmigo, te ofrezco mi vida. Y lo que soy y lo que tengo. El resto y el futuro está en tus manos. Maravilloso el Señor lo que va a poder hacer contigo. Los dones y carismas que Él te va a regalar, te los va a dar. Nos hablaron también de los dones y carismas. Paso a otro, a un monseñor. Te recordarás. Monseñor Malagresa. También nos dijo algunos pensamientos. Y partió de Romanos 8. Donde tú partiste ayer también, bonito. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, pues no sabemos orar como nos conviene y nos pone en contacto con el Padre y el Hijo y nos lleva por caminos de alabanza y por caminos de oración. Oren en lenguas. Hemos recibido ayer este consejo. Grábense bien lo que vienen a escuchar, porque viene directo del Señor, del Espíritu. Que te ama, me lo han ido a decir. Dios Padre te ama a ti más que a su propio Hijo. Dijo tu disparate, Francisco. Nos ama en Él, ¿sabes? Porque tanto nos amó que nos envió a su propio Hijo. ¿Para qué? Miren para atrás. Miren arriba. No se puede celebrar la Eucaristía si no hay una cruz en el altar o en algún lado del templo. Porque Él celebra la misa de vuelta para todos los que están en ese momento desde el altar. Él es el sacerdote. Él es el que predica. Él es el que te habla. Él es el que se juega por ti, ahora y siempre. Aunque te desbarrancaras, Él nunca pierde la paciencia y gana todas las batallas. Posas un trofeo ante el Padre. Dale gracias al Padre que te amó tanto. Dale gracias a Jesucristo, porque tú tenías que haber ido a la cruz, como yo, como todos. Fue Él. Jesucristo te ama a ti más que a sí mismo. ¿Me lo han escuchado alguna vez? ¿Me lo han escuchado alguna vez? Sí, yo creo que los tengo aburridos con algunas palabras. Cristo te ama a ti más que a sí mismo. Aprendamos a amar con Él. Él nos dio todo: la vida, la salud, el amor, la ternura, la paz. Cuando estás en gracia de Él, hay paz, alegría, armonía.
Hay ternura, amas a todo el mundo, aunque te insulte. Señor, bendícelo, no sabe lo que dice. Bueno, ¿y qué hizo Jesús? No solo Él se entregó, entregó a la propia madre. ¿Me lo han escuchado alguna vez? Sí, padre. ¿Es madre tuya, sí o no? Sí, padre. Dígalo fuerte. Sí. María es mi madre. María es mi madre. Tan madre como lo es de Jesús. Tan madre como lo es de Jesús. Gracias, madre mía. Gracias, madre mía. Desde que Cristo te hizo mi madre, te llevo siempre conmigo. En el rosario, llévenlo siempre con ustedes. Tienen todos los misterios de la vida, la pasión, la muerte de Cristo aquí. Y no hay ningún daño, ninguna presencia negativa que se te pueda acercar. En una vereda grande, llena de gente, tú que llevas el rosario, el demonio ya te identifica y dice: con ese no me meto, con esa no me meto, y cambia de vereda. Queremos siempre, ocho, lo que sea. Bendecido. ¿Me han escuchado alguna vez que tiene que estar bendecido? Sí. ¿Le he puesto algún ejemplo? ¿Cuál? De una ciudad muy mariana, del sur de Francia, de Lourdes. Le conté que estaba la gente rezando ante la madre, con el rosario en la mano, y de repente, ¡pum! Mi rosario y la otra. A mí también me ha desaparecido mi rosario de la mano. Y la otra, a mí también. Yo lo tengo aquí. Un misterio que duró unos cuantos meses. El misterio de los rosarios que desaparecían de la mano. ¿Qué encontraron cuando bajó el agua de ese río? Una montaña de rosarios en un rincón. ¿Qué dedujeron los sacerdotes? Que no estaban bendecidos. No significaban nada, no tenían poder. El poder de la pasión de Cristo va contigo. Tienes la vida asegurada. Yo siempre los llevo conmigo. Se me pierde, se lo doy a alguien, busco otro enseguida. Bueno, termino aquí, dándole gracias a María, que es madre nuestra, y nosotros también somos sus hijos. Bueno, Juancito, yo te tengo mucho cariño, lo voy a decir aquí en público, porque me invitaste a aquello que me ha hecho mucho bien. Nos habló también el padre Darío Betancourt, nos habló también el padre Hugo, que era salesiano. Dos salesianos habíamos en ese congreso, él y yo. ¿Cómo me di cuenta yo? Cuando él nos habló muy bien, dos conferencias nos dio, yo me acerqué a él. Me di cuenta que era salesiano porque él dijo, cuando habló de los dones, de los carismas de sanación, porque como Don Bosco también tenía don de sanación, era de algo. ¡Ah! Si era carismático. Esta casa de Don Bosco también, el niño Jesús. Bueno, quiero concluir. Lo quiero mucho al hermano porque se ocupó de mí siempre. Siempre. Y les cuento algo que de paso puede ser una anécdota o algo que porque yo mucho no me lo explicaba. Bueno, ya me lo explico. En un momento no. Cuando tuvimos la misa final ahí en Colombia, en la población de La Ceja, al lado de Medellín, pues vino el obispo, los obispos celebró la misa en la plaza, al lado de la catedral. Hacía un calor de locos. Y yo venía ya dos o tres horas con un gran dolor de cabeza. Que yo dije, es que no me he adaptado a los alimentos de esta zona. Eran alimentos especiales, qué sé yo. Que yo no estaba muy acostumbrado, que era mucho vegetal y muchas cosas. Y comimos bien. Yo no hice ayuno, comía. Pero tenía ese dolor que no sabía por qué me venía. Nos pusimos a todos en un lugar para que nos diera el sol. Tenían una especie de carpa grande, preciosa, y una multitud que llenaba toda la plaza ahí. ¡Maravilloso! ¡Qué pueblo bueno ese! ¡Qué pueblo piadoso! ¡Pueblo mariano!
pueblo que ama la renovación carismática, porque ahí estuvo Monseñor Uribe Jaramillo, tiene sacerdotes a montones. Vi un seminario, yo lo recorrí, estaban todos de misión, pues estaban vacíos. Yo fui preguntando, un día me dediqué a eso, los que había alrededor, atrás, más allá de ahí donde estábamos ordenados. Bueno, vamos a la renovación, vamos a la misa de despedida. Me siento, digo, menos mal que me puedo sentar. Me puse la vestidura sacerdotal, el alba, todo bien como corresponde. Y sentí un calor en un momento tal que menos mal que empezó el predicador a hablar para todo el pueblo. Yo entré en no sé en qué, sentado como estaba, cuando siento, ya estaban en ese momento comulgando, me di cuenta, porque sentí que alguien me movía en la silla, pero fuertemente, me tocaba la cara, me llamaba por el nombre y me sacudía. Yo allá en la penumbra, no sé dónde, lo más fácil, lo más pacífico, lo más tranquilo, ningún dolor, no tenía nada. Y decía, ¿por qué me estarán ahora sacando de lo que estoy, si estoy bien, bien, bien? Y le pregunté al primero que me estaba moviendo, ¿quién eres? Pues soy Juanito. Le pregunté. Me moviste tanto, tanto, que yo nunca he estado como estuve en ese momento. Y estaba muy blanco, muy blanco, muy blanco. Y pensé que estaba mal. Entonces, ya me reanimé, me dieron una bebidita con algo de alcohol propio de allí. Me sirvió de medicina. Vinieron unas enfermeras buenísimas. Me tomaron la presión, no tenía presión mala, estaba correcta. Otras cosas no encontraban, miraban. Entonces, y yo siempre habiendo dado pidiendo al Señor, me hiciera experimentar el descanso en el Espíritu. Se lo tengo pedido muchas veces. Para experimentar lo que ustedes experimentan frecuentemente. Y me acordé yo, digo, mira, me acordé posteriormente, todo bien, y pedí la comunión. Tú me trajiste la comunión enseguida, después del whiskycito que me dieron. Y a los dos minutos vine otro sacerdote con la comunión, porque yo no había ido a comunión y estaba dando la comunión. Ahí experimenté yo lo que puede ser el descanso en el Espíritu. El Señor te toma. Gracias, Señor. Contigo. Ya se me hubiera muerto ahí. ¡Feliz de la vida! No sentí nada mal, una paz, una alegría, un gozo interno allí. Pero estás, no te dominas. Y me acordé yo de que algunas veces, ocurrió varias veces, en San Justo, que alguna persona que era en el Espíritu, en la predicación, pasaba toda la misa ahí caídas en el Espíritu, se iba, terminaba la misa, se iba la gente y había que cerrar el templo. Estaba ahí, entonces la servidora saladito, padre, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a hablar. Miraba una dama y mira, horas, estaba lo más pacífica, lo más bien. ¿Qué te pasó? No sé, estoy muy bien, estoy contenta. Y era la última que salió del templo porque había que cerrarlo. Gracias, Juanito, porque me ayudaste en un descanso en el Espíritu.